10:05 de la mañana, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de información que abrimos como cada día aquí en Mogán Radio Televisión, como es este espacio a primera hora. Martes 17 de septiembre, titulares, comenzamos. ...157 robos y hurtos cada día en Las Palmas. Riu prepara un nuevo proyecto para rehabilitar el Hotel Oasis. Un tirador mata a 12 personas en un centro militar de Washington. Una patera con 20 inmigrantes llega a la costa de La Graciosa. Y en deporte, baloncesto, España pierde pero pasa a cuartos y se medirá a Serbia. Y en fútbol hoy comienza la Champions League, la máxima competición europea. Analizamos las portadas de los diarios en esta jornada de martes, empezando por los diarios a nivel nacional, tanto El País como El Mundo. Diario El País, gran titular, Bruselas avisa a Cataluña de que independizarse supone salir de la Unión Europea. La portavoz de la Comisión y el comisario Almunia sostienen que el territorio segregado sería automáticamente un país tercero. Fotografía de portada. Para una auténtica locura, un tirador mata a 12 personas en un centro militar de Washington. El asesino es abatido tras abrir fuego en un cuartel de la Armada. El ataque desata el pánico en la capital. También en breve, la reforma reduce el gasto en pensiones, 33.000 millones en 9 años. Los cambios merman las prestaciones como mínimo hasta 2022. También leemos más de 578.000 niños pierden la ayuda para libros de texto, lo más comentado estos días. El diario El Mundo trae a su portada también el tema Cataluña y con una información que seguramente traerá cola en la jornada de hoy, porque según titula El Mundo, España tendrá que rendirse en relación a que TV3 utilizó a niños que participaban en la vía catalana durante la diada para fomentar el independentismo en un informativo infantil. También leemos la empresa tapadera de Puyol Junior al descubierto. Invirtió en Rosario su dinero suizo a través de Bantrit, gestionada desde Londres y radicada en Liechtenstein. También leemos en relación al tema Cataluña, más busca adhesiones a la consulta de un manifiesto. Promueve el derecho a decidir sobre la institucionalización política de Cataluña. También leemos el chivatazo, tuvo un móvil político, dice el policía que lo investigó. También leemos alarma en el gobierno por el desplome de Iberia y Barajas. Y Bankia revela que dio créditos irregulares a las empresas de la familia Cotino. Prensa escrita también, pues destacamos en el Canarias 7, gran titular, 157 robos y hurtos cada día en Las Palmas. Memoria de la Fiscalía, los delitos contra el patrimonio crecieron el pasado año un 10%. Malos tratos, hubo casos de un mismo agresor con varios brazaletes de control. Y la fotografía de portada, en pie a las 5:30 para ir a clase. La retirada del transporte concertado obliga a este curso a un grupo de alumnos del Instituto Alonso Quesada en la capital Gran Canaria a levantarse a las 5:30 para llegar a tiempo a clase.
También leemos 12.000 empleados en peligro por la cicatería de Madrid. La consejera autonómica de empleo pide la dimisión de Fátima Báñez por mentirosa. En economía, la construcción teme morir por su inactividad. La patronal advierte de las consecuencias de perder los requisitos para la contratación. A pedradas contra los policías, 6 jóvenes detenidos en Las Reollas. La provincia de Héroe de la Palma, gran titular, Riu prepara un nuevo proyecto para rehabilitar el Hotel Oasis. La cadena descarta acuerdos con Lopesán para gestionar el centro comercial de la zona. La compañía trabaja con 2 propuestas arquitectónicas para el edificio. La empresa mantiene su decisión de llevar la declaración del BID a los tribunales. Fotografía de portada para relevo con mensaje. Con 66 años a sus espaldas, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, consumó ayer su decisión de echarse a un lado para propiciar un relevo generacional en el seno de los nacionalistas y dio paso a Carlos Alonso, de 43 años. La apuesta de Melchor también es un mensaje al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y compañero de partido, para que renuncie a repetir en el cargo. También leemos en otros titulares: investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria avanzan en la identificación de las causas de la diabetes. El estudio también se acerca al origen del lupus. En breves, la policía vuelve a disparar al aire en un altercado con residentes en Las Reollas. En 2 meses se han registrado 3 casos con tiros de fogueo en barrios de la capital. Una vecina de Agaete en paro gana una paga de 2.000 euros durante 10 años. La mujer, que tiene un hijo, consiguió el sueldazo de la 11 en el sorteo del sábado. Las firmas con el logo hecho en las islas pasan de 88 a 300 en solo 7 meses. La fundación de la Caja se estrena con el reparto de material escolar a 7.000 alumnos. Y también las causas contra el blanqueo de dinero en Canarias se triplican en 2012. Prensa digital también en esta jornada de martes 17 de septiembre, y lo que vamos a hacer es repasar primeramente el Canarias Ahora. Destacamos en economía Blas Trujillo, presidente de la fundación. La gestión en la Caja ha sido lamentable. Dice que las cuentas de la entidad de ahorros desaparecida y de su obra social se solapan de tal modo que no se sabe a ciencia cierta qué activos son ahora de Bankia o de la fundación La Caja de Canarias. También una revuelta en Las Reollas acaba con 4 policías lesionados. Lanzan una piedra a un coche policial. La detención de un presunto delincuente se caldea y termina con lanzamiento de piedras a los agentes y mucha tensión. El incidente se salda con 6 detenidos y disparos al aire. También destacamos 2 informaciones más: energías renovables, las causas de su freno. Segunda parte de la entrevista a Manuel Gari, el economista y activista y coautor del libro ¿Qué hacemos por otra cultura energética? Habla sobre los intereses económicos y su relación con el cambio de modelo productivo. Y también 2 heridos en un accidente de guagua de origen noruego y sueco. El vehículo se salió de la carretera hacia las 5 de la mañana cuando circulaba por las proximidades del aeropuerto Tenerife Sur. Por último, la expresión máspalomasahora.com, también en esta jornada de martes, gran titular, leemos: Mancomunidad Más Palomas habilita su sede de atención a las víctimas de género. Los municipios de Las Medianías, San Bartolomé Tirajana, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo disponen desde este lunes de un nuevo servicio comarcal para la prevención y atención integral a mujeres víctimas de la violencia machista. En turismo, el Cabildo pedirá el apoyo de los grupos políticos para modificar la ley de turismo. La Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria acogió este lunes la comisión del Pleno de Turismo, Sectores Económicos, Cooperación Institucional y Empleo. En sucesos, detenidas 12 personas en una operación contra el tráfico de drogas. Se trata de una operación en la que se han desarticulado varios puntos fuertes de venta de drogas
en el norte de la isla. Repasadas las portadas de esta jornada de martes, lo que vamos a hacer ahora es una breve pausa. A la vuelta, en un minuto estamos ya con el repaso a otras informaciones que se recogen también en los diarios en páginas interiores, deportes, todo eso y mucho más aquí en A Primera Hora.